Bienvenidas, hoy vamos a trabajar con uno de estos dos materiales, estoy un poco indecisa porque no sé con cuál de los dos voy a trabajar mi proyecto, es un proyecto súper sencillo, yo tengo varias bolitas de esta, yo la enredé así porque se me se me liaba mucho, se me enrollaban los hilitos, esta está hecha de tres hebritas, tiene una lana peludita, se parece un poquito a la angorita esta peludita, tiene una que tiene lentejuelas, que es esta. Es súper finita, como lo ven. Se le ven ahí unas pequeñas lentejuelas bastante retiradas una de otra. Y esta otra tiene solamente una bolita. Es matizada, tiene una bolita, es más delgadita, una bolita. Y es bellísima también. Y esta simplemente es una lanita peludita. Me encanta este material. Está súper bonito. Yo estaba muy indecisa qué hacer con esta. Esta quería hacer el suéter de hojitas, pero... Es bastante, pero la inquietud era que no me iba a alcanzar. Porque está no tan pesada, pero sí. Este se lleva bastante ese suéter de hojitas o blusa de hojitas. Igual a capita. Y bueno, en este tutorial creo que lo vamos a dejar para después. Este también. Estoy entre un poncho, una blusita o, o como, como capita. Todavía no lo sé. Así que vamos a guardar. Todavía tengo tres o cuatro bolas de esa. Y tengo esta grande que puse aquí. La apreté bastante. También por lo mismo, porque luego se me enredan. Para mí es más fácil luego hacer las bolitas. Tengo varias por ahí que he estado haciendo así rollito. Y bueno, amigas, vamos a trabajar con esta. Hay muchas amiguitas que tienen la inquietud sobre este material, puesto que es muy difícil encontrar qué podemos hacer con ellas. Que no sean simplemente gorritos, pantuflas o este. pantuflas, gorritas o, o bufandas. No hay otra cosa que se les pueda ocurrir. Tal vez un chaleco como el chaleco nubecita que encuentran en mi canal. También es de una lana parecida. Bueno, vamos a buscar antes que nada el gancho adecuado. Ustedes tomen su material y hagan sus cadenitas. Si tejen muy apretado, tal vez necesiten un número más grande. Si tejen suelto, uno más chico. Vamos a hacer cadenas. Sé que les va a costar quizás un poquito trabajarlo porque las cadenas no se ven. No se ven, pero con nuestro dedito vamos a, a buscar más o menos las cadenitas. Si su gancho sienten que es muy pequeño, este es del número 6. Voy a buscar el del 7 para que veamos cómo se teje. Este es del número 7. Igual vamos a hacer unas cadenitas y vamos a ver cómo las miramos. Si este nos gusta y sentimos que las cadenitas las vamos a ver más fácilmente, aquí por aquí se pueden ver, mire, con nuestro dedito las vamos a ir sintiendo, pero si ustedes consideran que no las ven, se les hace un poquito complicado. Bueno, buscamos un ganchito más grande. Tengo aquí uno del 8. Igual vamos a hacer las cadenitas. Y vamos a trabajar alrededor de nuestro cuello. Este número de cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ustedes se van a ir tejiendo cadenitas alrededor de su cuello. Ustedes van a elegir qué tan escotado lo van a querer. Vamos a, a trabajar con este. Voy a hacer las cadenitas y les digo cuántas yo ocupé al escote que yo quiero. Y ya al final ustedes lo van a ver cómo me va a quedar. Muy bien. He elegido 50 cadenitas. ¿Cómo sabemos cuántas vamos a hacer? Aquí se nos puede liar un poquito saber dónde está. La cadenita para arriba, torcida o no torcida. Ustedes lo van a ver porque se siente un poquito más plana por arriba. La van a ir acomodando lo más planita, no importa que se nos tuerza. Los pelitos nos ayudan a disimular, pero vamos a tratar de que quede lo más planita posible. Por aquí ustedes ponen su dedito y sienten los agujeritos de las cadenas. Y vamos a cerrar este aro. ¿Cómo sabemos si las 50 son las necesarias, adecuadas, si necesitamos más o menos? Cerramos con deslizado. Vamos a pasar este para atrás. Después lo vamos a perder y bueno, esto se lo van a poner al cuello. Esto y ustedes van a decidir si está muy escotado, si está muy amplio, ahí ustedes deciden cuántas van a poner. No necesitamos un número específico de cadenas. Vamos a trabajar ahora nuestra primer vuelta con el relleno. Vamos a rellenar todo esto con pilares si sí, tenemos 50 cadenas, vamos a hacer, no importa que nos llevemos uno que otro más, porque pues de aquí para adelante aumentos va a ser lo mejor. Así que miren, vamos a buscar el dedito y vamos a ir poniendo ahí un pilar. Vamos a soltar la lanita que quede así, flojita, nada de que se quede súper apretada. Buscamos con la uñita y se siente el agujerito de la cadena. Metemos. Y volvemos a tejer otro pilar todo alrededor vamos a contar así miren aquí se mete el dedito ahí está uno tenemos el segundo el tercero y así nos vamos a ir se supone que tenemos 50 cadenas vamos a tejer 50 pilares les digo si por ahí tejen 51 52 máximo ya no pasa nada pero nada de que nos pasemos mucho menos de quitar porque si no nos va a ahorcar y la vamos a ir poniendo chueca Vamos aquí con el dedito. Ahí está la cadenita. Y clavamos. No nos vamos a alejar mucho porque aquí hay otra. Miren. Aquí. Y ahí clavo mi pilar. Le doy vuelo al hilo, a la lana, para que se vaya acomodando. Esto lo pueden ustedes tejer con el material que tengan. Una lanita gordita. Ok. Ahí están mis pilares. Cuento uno, cuento dos, cuento tres, cuatro y cinco. Y nos vamos a ir. Voy a terminar todo con mi dedito. Busco, busco, busco. Aquí. Es la primera vuelta. La más complicada se puede decir. Ya de aquí para acá. Todo súper fácil. Esta es nuestra primera vuelta. Listo, amigas. Vamos a terminar nuestra vuelta. Con mucho cuidado vamos a, a contar nuestros pilares. Que no, no está de menos hacerlo. Que nos quede así bien recto. Ustedes se lo van a medir al cuello. Ahora, para cerrar, vamos a cuidar que estén... Bien planitos, no se nos vaya a torcer. Como nuestras cadenas de base las pudimos haber este torcido, porque no se ven, solamente cuidamos de que no nos queden torcidos al cerrar la vuelta. Aquí está mi lito donde yo empecé a trabajar. Aquí en el dedito van contando que no les falte ningún pilar, a mí ya no me falta, entonces busco aquí con cuidadito la orilla del primer pilar que tengo aquí para cerrar mi vuelta. Con deslizado y ahí ya cerré. Ya tengo mis 50 pilares. Ok. Ahora vamos a trabajar la siguiente vuelta. Va a ser súper fácil. Y en esta primera vuelta vamos a colocar todos los aumentos que necesitemos. Tampoco en exceso que se vean demasiados, demasiados amontonados. Pero sí lo suficientes para que poco a poco no hagamos tantos, tantos aumentos más abajo. Porque parece mentira, pero en algunos eh, eh, hilos, si son lisos, se va a notar. Entonces, aquí vamos a subir con una cadena. Y aquí mismo ponemos un punto bajo. Vamos a hacer en esta vuelta 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a buscar, aquí lo metimos, está un espacio de un pilar, en el siguiente pongo un punto bajo. Ahí se ve la ondita, aunque no se mire mucho, pero ahí está. 1, 2 y 3. No voy a hacer con 4, voy a hacer así nada más. Vamos a ir colocando acá en el siguiente espacio, aquí está un pilar. Aquí conecté, dejo un pilarcito y acá meto el punto bajo. Vamos a ir poniendo, quizás nos brincamos un espacio, en el siguiente no nos brincamos y así nos vamos a ir. Dos, tres. Aquí no, no hay un límite, no hay un número de onditas ni nada. Vamos a contar y hacer las que nos salgan. Tres cadenitas. Aquí está el siguiente espacio, ese me lo brinco. Al siguiente pongo el punto bajo. Ya en el siguiente lo voy a poner enseguida. 1, dos, tres. Ahí está mi conexión. Acá pongo el punto bajo sin dejar ningún espacio. Aquí están las onditas, miren. De momento no se ven porque las primeras van a ser de tres cadenas. Vamos a hacer la siguiente vuelta con cuatro cadenas cada ondita. Y así le vamos a ir aumentando según como nos sentamos a gusto. Me brinco este espacio, en el siguiente pongo el punto bajo. Uno, dos. 3. Ten, le vuelvo al hilito. Aquí inmediatamente pongo el punto bajo. 1, 2, 3. Me brinco el siguiente espacio. Aquí está. Me voy al siguiente. Punto bajo. ¿Ok? Entonces así terminamos nuestra vuelta. Aquí están nuestras onditas. ¿Ok? Y ahí están. Todas, miren. Vamos a terminar el número de onditas, no importa cuántas hayan colocado. Vamos a terminar, tres cadenitas, aquí tengo la primer cadenita, entonces tengo aquí un espacio, voy a poner una más. Para cerrarlo vamos a hacer así, vamos a hacer una cadena y vamos a ir aquí buscando la base donde nosotros empezamos y ahí, para quedar en medio de mi ondita, voy a meterme ahí y tejo un pilar de dos sacaditas. Y quedé en medio de mi ondita, ¿ok? Tiene que ir en cada una de las vueltas que vamos a tejer este proyecto totalmente plano no se nos debe de enrollar. Bueno aquí yo puse para sacarles una pequeña muestra y ustedes vean mejor 20 cadenas vamos a suponer que ustedes tejen todas las cadenas alrededor de su cuello que necesiten según el escote que quieran Subimos con tres cadenitas estoy haciendo mi muestra con este que le sirve perfecto también para hacer este proyecto y mi gancho del 5 Por cada cadenita yo voy a hacer un pilar si tengo 20 cadenas voy a hacer 20 pilares como en mi muestra tengo 50 cadenas en esta son 50 pilares pero les digo si es más delgadito su material van a ser muchas más cadenas por lo tanto muchos más pilares listo nuestros 20 pilares ahora qué haremos cerraremos la vuelta en dado caso que quieran este ustedes tejerlo para una bebé igual cuentan las cadenitas que le queden alrededor de su cuello tejen la primer vuelta de pilares y ahora haremos los aumentos para que no quede como se mira así como con cajoncito, sino que se torne circular y plano. Hacemos cadenita y en este espacio un punto bajo. Vamos a hacer nuestras onditas como lo estamos haciendo con la peludita de tres cadenitas y vamos a poner el primer punto bajo aquí. Nos estamos brincando un espacio. Ahora otra vez tres cadenitas y no brincaremos espacio, nos vamos directo al que sigue. Tres cadenitas. Ahora brincamos un espacio o pueden alternar dos y uno como a ustedes les guste. Tres cadenitas, ahora directo en la que sigue. Tres cadenitas, nos brincamos una más y así toda la vuelta. Eso es lo que estamos haciendo con este proyecto. Ya nos brincamos una, acá no. Ahorita nos brincaremos la otra. Tres cadenitas. Ahora seguido. Tres cadenitas. Y nos vamos a brincar un espacio. No importa que se equivoquen, que se brinquen dos seguidos. La cuestión es que tengamos suficientes onditas, bastante, para que ya no hagamos tantos aumentos, sino más abajo donde lleguemos hacia el hombro. Aquí me estoy brincando. No hay que irnos hasta abajo, sino aquí en el espacio de la cadenita. Tres. Y nos ponemos directo. No importa, les digo el número de onditas que les salga. Me brinco este y aquí ya voy a cerrar con cadenita, lazo y me voy directo donde está el punto bajo que yo inicie y hago un pilar sacando dos hilitos. Y miren chicas, ahí está, totalmente plana. Como debe de estar esta. Aquí están nuestras onditas todas, todas. No se ven por los pelitos, pero ahí están nuestras onditas, bien. Todo alrededor tenemos bastantes, bastantes onditas. ¿Para qué? Para que ahora empecemos a dar vueltas. Si quieren pueden hacer una vuelta o dos más con el mismo número de cadenas. Vamos a subir así, con cadenita y aquí mismo punto bajo. Ahí cerraremos la vuelta. Si quieren hacer tres cadenitas todavía en esta vuelta, bueno, nos vamos a ir con tres cadenitas y punto bajo en cada espacio. Tres cadenitas, punto bajo tres cadenitas punto bajo así nos vamos toda la vuelta a menos que ya quieran poner cuatro cadenitas en la vuelta que sigue yo voy a hacer una de tres cadenitas todavía yo había dicho que cuatro pero hay bastantes aumentos y todavía puedo poner tres cadenas solamente una vuelta si no se me empezará a hacer así como un cucuruchito para abajo y yo quiero que tenga bastante espacio una dos y tres y aquí seguimos exactamente igual esto que estoy haciendo es lo que vamos a hacer en la peludita y vamos a cerrar exactamente igual con cadenita vamos al punto bajo y un pilar de dos sacaditas vamos a suponer que ya vamos a hacer aumentos porque lo vamos a hacer con esta vamos a hacer cadena y punto bajo vamos a hacer cuatro cadenas como si ya estuviéramos aumentando y aquí vamos a poner el punto bajo Vamos a alternar que si aquí ponemos un aumento, el otro sea más o menos a la mitad. Lo pueden marcar o con cálculo y uno y uno acá para que sean cuatro aumentos, por ejemplo, en esa vuelta. Y seguimos con una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro, porque si hacemos un solo aumento ahí y siempre lo pongamos, lo ponemos más o menos ahí, pues se puede hacer coluda. Cuatro y vamos a ver más o menos dónde ponemos otro aumento. Aquí, pero aquí nos tocaba más o menos por aquí, haciendo como un cálculo nada más. Entonces no, no nos pasamos, nada más nos vamos a hacer aquí. Tampoco es de que vamos a contar en, en exactitud, pero más o menos así. Después hacemos varias vueltas con cuatro cadenitas y volvemos a hacer lo mismo, el aumento de la misma forma. Cuatro, lógico, cuando hagamos la vuelta que sigue aquí nos conectamos, así como aquí, sin poner ahí doble. Cuatro. Punto bajo, 1, 2, 3, 4. Punto bajo, 1, 2, 3, 4. Punto bajo, 1, 2, 3, 4. Vamos a ver más o menos. Aquí lo vamos a poner. Ven, ahí tenemos el aumento. Aquí tenemos uno. Nos toca uno más o menos por acá. 1, 2, 3, 4. No hay que hacer las onditas tan largas. 1, 2, 3 tres, cuatro, para que nos cubra, nos, nos tape la capita. Esas capitas que están con puntadas megas, megas abiertas, la verdad a mí no me gustan, no lucen. Ni el hilo que se gasta. Quedan, dice, decía mi hermana Rosita. Mejor me echo los hilos encima. Dice esas capitas que luego hacen. Que son unos hoyotes así. Se parece que están hechas de mala gana. Así que vamos a hacerlo, aunque demos más vueltas, nos cueste más pero que se vea más lucidora. ¿Están de acuerdo, chicas? ¿Qué les parece? Cadenita y nos vamos aquí a cerrar. Eh, no, vamos a hacer dos porque ya tenemos cuatro cadenas, entonces dos, o hacemos uno y un pilar. Y el pilar de dos acadita. Y ahí están nuestras cuatro. Bien, vean. Ahí está el aumento aquí, aumento acá, aumento acá y el aumento acá. Ya ahora que tejemos sin aumento todo, todo, ya se ve más parejito. Y empieza a tomar su vuelo. ¿Ven? Vamos a seguir con cuatro. Yo no creo que llegue a hacerle hasta cinco a esta. Yo creo me quedaré en cuatro. Así que haré varias. Una más, nada más de tres. Y, y todas las demás de cuatro. A menos que yo considere que una quiero de cinco, lo veré. Cadena y punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro. Punto bajo aquí. Cuatro. Punto bajo aquí. Una. 2, 3, 4, punto bajo aquí. háganla así chiquita y ustedes van a ver más o menos cómo se va haciendo, cómo se reparten los puntos, cómo nos va quedando. Háganla para la Barbie. Luego pueden hacer una para regalar a una sobrina, una nieta, sus hijitas, qué sé yo. Y, y ya cuando se atrevan con un hilo muy bonito, se la hacen a ustedes con la seguridad que les va a quedar preciosa y no tener que deshacer, porque este hilo sí deshacer es un enredo por los pelitos. Y se maltrata no es lo mismo. Miren así, al ir poniendo ya los aumentos, los sin aumentos se pone más pareja. Y ya tejemos varias vueltas y ya volvemos a poner un aumento, lo que sí que cuando lleguemos a nuestros codos, brazos Tenía que tener bastante espacio porque luego queremos mover los brazos y las capitas, pues nos manean, se vuelven incómodas. Cuatro, punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro. Ya vamos a terminar. Y retomamos nuestra peludita. Cuatro, ya cuando terminen, se deslizan, que ya no van a hacer ninguna vuelta. Y miren, totalmente redondita, le dan vaporcito el cuello si les queda grande nada más le hacen punto abajo o otra de pilares con un gancho más chico quizás para cerrarla más y ahí está nuestra capita eso es lo que vamos a trabajar con esta no se va a lucir las rejitas o la red porque pues va a ir este tapándose con los pelitos pero si van a hacerla con lisa se les va a ver preciosa déjenme, se la voy a poner a mi Barbie déjenme la en cuero porque trae el setercito del, del tutorial que hicimos en reto, miren. El ponchito. Este ponchito que lo encuentran ahí en mi canal también. Y lo hicimos para nosotras. Vamos a ver, le quedó grande yo creo porque sí, le quedó grande aquí. Igual si a nosotros nos queda grande porque está muy gruesa la lana. Miren, así nos debe de quedar. Que movamos nuestros brazos y nuestra capita se mueva con nosotros. Bajamos nuestros bracitos y no nos va a estorbar. Ahora que si el cuello nos quedó así, punto bajo o pilares, o se ve bien bonita, bien coqueta, así escotadita. Ok, entonces eso vamos a seguir trabajando ahora mismo. Vamos a retomar nuestro proyecto, dejamos esa por la paz y nos regresamos con nuestro gancho del 8. Ya vemos, ya vimos todo lo que vamos a hacer. Se ondita, aquí está. Voy a hacer cadenita y voy a hacer una más de tres cadenas. Una, dos y tres. Cuidado que no se nos vaya a quedar una ondita libre porque así sí se va a ver un hoyote. Tres cadenitas. Aquí con nuestro dedito lo sentimos. Punto bajo. Una, dos, tres. Punto bajo. Cuando vayamos a cerrar, vamos a cerrar igual. Por aquí se siente. Aquí está. Si ustedes consideran que se van a perder porque los mismos pelitos no nos dejan, vamos a poner aquí un aretito donde iniciamos la vuelta y vamos a cerrar ahí. Bien. Para empezar con cuatro cadenas, miren los hoyitos ni se ven, las onditas no se ven, ustedes deciden si quieren cuatro cadenas o cinco, tres cadenitas, punto bajo, una, dos, tres, tiempo que yo quería hacerme esto, tengo varios materiales así peluditos, como de fantasía, y quiero algo diferente, no tener que hacer gorros, bufandas nada más es cuando hay mucho frío por ejemplo yo tengo un suéter comprado ahí lo mandé a la tintorería si no se los enseñaba creo que ya me han visto los puños por aquí cuando hago tutorial es así peludo peludo en gris y es calientísimo cuando hay mucho mucho frío me lo pongo y se siente rico así que esta me gustaría mucho para uh -huh. ver mi televisión y bien calientita espero me, me salga grandecita aunque es poco material vamos a meter bien el gancho porque aquí ya se me lió una dos tres vamos a continuar y ahorita las veo para cerrar la vuelta súper fácil cierto creo que aquí se me quedó el hilito de la cadena si se me quedó yo sigo tejiendo después se me va a deshacer una dos tres busco aquí Trabo con punto bajo. Una, dos, tres. Busco aquí. Punto bajo. Y así me voy a ir. Como ven, va quedando recta. Nada de que se me vaya a enrollar. Vean que bella siempre. Se va a ver así circular. Se va a ir poco a poquito abriendo. Amigas, miren. Vamos a cerrar nuestra vuelta. Algo que deben ustedes de medírsela, amigas. Muy importante. Porque yo la veo con mucho, mucho vuelo. Tal vez no necesite ponerle los aumentos, las onditas como yo les indiqué. Tal vez no lo necesite, porque vean, es grueso mi material y, y ya está súper planito, hasta se le ve así como recogidito. Pero conforme yo voy trabajando, se va a ir expandiendo. Si le pongo demasiados aumentos, pues va a ser innecesario, material gastado de más y va a quedar muy, muy tapada, muy, muy feita. Entonces, también queremos que luzca si lo hacen en material liso, ¿ok? Entonces, vean. Todo está perfecta, planita. Este es mi cuello. Ahí está, mire. Tal vez yo no necesite ponerle aumentos. Por eso solamente ustedes lo van a ir viendo al irse la midiendo. Aquí ya llegué a donde está mi aretito. Tres cadenitas. Aquí está mi último espacio de ondita. Voy a buscar que no me falte uno. Es este. Entonces voy a hacer una cadenita. Busco la base de esta ondita donde puse el arete. Aquí se siente. Y ahí voy a hacer un pilar de dos sacaditas para quedar en el medio dos más una son las tres ahora voy a hacer de cuatro cadenitas mis vueltas cadenita y punto bajo ahí mismo voy a poner mi marcador milito lo que tengan para saber que aquí voy a cerrar mi vuelta para no perderme ahora empiezo con una dos tres cuatro van a ser mis onditas les digo que ustedes pueden poner hasta de 5 si quieren. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Por aquí está mi ondita. Ay, espérenme chicas. Aquí estaba el nudito. Esperen. Ya lo sentí. No estaba ahí el cierre. Era más adelantito. Lo sentí el nudito ahí. Una. Miren, está acá. Yo lo puse acá. Está acá arriba. Perdón. Sí, eso hay que checarlo bien porque si no sería como si nos brincáramos de, de la vuelta de arriba hacia abajo. Listo, ahí está. Por eso hay que poner marcador cadena y el punto bajo. Listo. Ahora sí, aquí marco y aquí mismo voy a cerrar mi vuelta. Bien, ahí está mi ondita, mi ondita. Ahora aquí está la que sigue. Me sigo con cadenita y punto bajo. Ya lo hice. Una, dos, tres. 4 acá punto bajo vean mi ondita va a quedar más grande una 2 3 4 no la haré de 5 porque entonces ya serían hoyos grandotes ahí está mi hoyito sigo y ya saben que vamos a hacer toda la vuelta y vamos a cerrar aquí en este caso sería con dos cadenitas y un pilar de dos sacaditas o una cadenita y un pilar para quedar en medio y ahí mismo cadena y punto bajo y seguimos las vueltas todo el largo que quiera 1 2 3 4 punto bajo 1 2 3 4 voy a, a trabajar un ratito y ya vendré para mostrarles cómo me va a quedar y hasta dónde me va a alcanzar mi material. Tengo más de 300 gramos 3 4 punto bajo. Una, dos, tres, cuatro. Punto bajo. Ahí se ven los agujeritos, miren. A contraluz. Cuando yo le dé vaporcito, porque le tengo que dar vapor, se va a acomodar mejor y va a tener caída más bonita. Y les digo, si ustedes quieren hacer sus onditas de cinco, yo no estoy muy segura, pero déjenme ya. Si yo las hago, marco y les... Les cuento si puse cinco cadenas. Yo creo que sí podemos poner cinco, porque todavía está bastante tupidito, así que con cinco no se abriría mucho. 4 busco mi ondita, punto bajo. Tres, cuatro. Entonces, amigas, regresamos en un rato, ¿ok? Está quedando bellísimo. Este color me encanta, me encanta. Es un color precioso, matizado. Miren. Amiguita, les cuento lo que me pasó. Tuve que deshacer desde el comienzo de las onditas porque eran demasiadas. Entonces, lo que hice fue ir dejando en todos los espacios, dejaba un espacio, ponía un punto bajo. Tres cadenas, dejaba un espacio y en el siguiente punto bajo. Ya no iba poniendo la ondita inmediatamente, sino que en todas me fui brincando un espacio. Porque era demasiado vuelo por mi material. Pero ustedes también lo tienen que checar de acuerdo al grueso de su material. Ahí está el número que me salió desde esta primera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez vueltas me salieron. Les cuento que hice las cuatro últimas vueltas con seis cadenitas, mis onditas. Seis cadenitas. Se llevó exactamente mis, no los 300 porque ya yo ya había usado un poquito de material para otro proyecto, pero 300 les puede servir perfecto o ustedes me lo van a ver de largo y ahí ustedes van a decidir cuántas vueltas le van a dar. Aquí, ya cuando vamos a cerrar, amigas, aquí está mi espacio. Ya que van a cerrar, ya no vamos a hacer el pilar. Ya nada más vamos a hacer en este caso 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas que son el número que yo estuve trabajando mis últimas onditas. Aquí está el punto abajo. Ahí me voy a deslizar, voy a hacer una cadenita, corto y este lo voy a disimular perfecto para que no se me vaya a zafar. Lo anudamos. Y el largo ahorita les voy a enseñar las imágenes. En cuanto al hilito donde nosotros empezamos, que está aquí en el cuello, lo sentí un poquito escotadito. Así que lo que voy a hacer con lo que me resta, hacer una vuelta de pilares, pero con un gancho más pequeño. Eso me va a cerrar. Puedo hacer casitas, puedo hacer este los mismos pilares o comiéndome uno que otro pilar. Este es del 8, déjenme buscar del 6, del 5. Creo que lo voy a hacer con el del 5, bastante más pequeño, para que me cierre un poquito más el cuello. ¿ok? Ustedes lo pueden hacer con el que gusten. Para no comerme ningún pilar, sino tejer todos los que tengo aquí, simplemente me van a quedar más chiquitos. Y me va a cerrar un poquito más el cuello. Eso es lo que les digo que me quedó. Déjenme al encuentro la puntita porque ya se la perdí. Aquí está. Estoy apresurando porque ya es un poquito tarde y ya si me llega la noche ya no voy a ver voy a irme conectando arriba de cada pilar por ahí voy a aprovechar y el hilito que tengo por aquí lo voy a ir pisando lo hacemos por acá para no dar toda la vuelta hasta acá me pongo un poquito acá y no sólo pisaré el que voy a conectar sino el que tengo ahí tejemos una dos y tres que es el pilar que tengo debajo busco el siguiente y si no me complico que siento que me pierdo eso no importa ustedes se van metiendo y van contando los pilares, porque si teníamos 50, tenemos de tener 50. Se si comen alguno no pasa nada. Si es que lo que buscan, <coughs> perdón, Ay, me, me atreco mi saliva, si es que lo que buscan es reducir un poquito. Y mire, el pilar queda más chaparrito, más cortito, aquí está en la vuelta, que los que hicimos acá, que están hasta acá. ¿Ok? Y esto nos va a cerrar el cuello. Solo no vayan a poner de más, porque entonces no tendría sentido. Así nos vamos. No me estoy conectando directo a ningún pilar, solamente busco los espacios entre pilar y pilar, aquí está uno, aquí está otro, así que me conecto aquí en medio y me voy a seguir así. Ustedes quizás no alcancen a ver lo que yo hago, pero ahí está el pilar aquí, de este lado hay otro, así que me conecto en medio y así me voy a ir toda mi vuelta. Cómo vamos a terminar exactamente como lo hicimos en las onditas aquí me deslizo, dejo un pedacito corto y eso todo sería, chicas. Esto lo hice en menos de dos horas, menos de dos horas. Me puse una película, terminó y todavía estuve en la cocina un ratito, así que es un proyecto que se hace súper, súper rápido. Me encanta para las mamitas, para las viejecitas, nuestras abuelitas, tías, qué sé yo, para regalarlo ahora que viene el 10 de mayo, porque es muy, muy calientito. Este material es muy fácil de conseguir donde venden muchas lanitas, por ahí lo pueden conseguir y es súper calientito, muy suavecito, tiene caída y no es tan pesado. ¿Ok? Lo pueden hacer largo, cortito, pueden hacer incluso una chalina simplemente recta con todas de onditas o pilares. Bueno, yo me voy a despedir, les dejo como siempre mis imágenes para que vean cómo luce. Espero que les haya agradado. Ha hecho, lo he hecho con mucho cariño para ustedes. Y bueno, nos vamos a ver en un próximo tutorial para trabajar con este precioso material. Le tengo ganas hace mucho tiempo de trabajar. Incluso mi hijo me regaló unos que ya se los había yo mostrado en mi Facebook. Me compró mi hijo estas. las trajo de regalo de Veracruz, pero me trajo negro y me trajo blanco. Y los tengo que combinar. Por cierto, si ustedes quieren material de este, lo pueden encontrar en Tejemanía o en la tienda de Omega, distribuidora Omega aquí en México. Pueden ir directo a la tienda o pueden hacer su pedido online. En la tienda Tejemanía. Ahí lo pueden encontrar. Tienen colores preciosos. Así que si quieren los datos, díganme. Y con mucho gusto yo se los, se los mando. Este es muy muy caro, la verdad. A mi hijo le salió muy caro. Me parece demasiado caro para tan poquito. Que son 50 50 gramos. Entonces, el que está en Tejemanía está muy económico. Y tiene mucho más material. Así que ustedes ya saben, eligen. Yo termino y nos vemos en las imágenes para que las disfruten. Nos vemos chicas. Un abrazo para todas.